¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. Se dañó tu Axie más lejano, o sea, incluye. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me avisó que no tengo la escena puesta? ¿Por qué nadie me avisó que no tengo la escena puesta? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy vamos a ver esta nueva composición, este nuevo arquetipo, si lo podemos llamar de esa forma, bien, que se está formando, que se está usando y se está popularizando, en el cual vamos a ver que la gracia de la composición es que haya Axies con Sleepless e Inkling. Está bueno que les traiga este tipo de videos, por lo menos a mi parecer, digan ustedes en los comentarios si les gusta o si no les gusta, me los traigo y listo. Bien, que es analizando composiciones que se van haciendo meta, que se van haciendo populares, que la gente va usando cada vez más. No solamente para estar atentos, saber si nos tocan en contra, saber qué hacer o saber cómo funcionan, cuál es su win condition, sino también en un futuro quizás volvemos, vemos este video y nos cagamos de risa de la composición que estaba en meta y que resulta que cuando empezaron a jugar todos con runas y amuletos, no sirven para nada. Bien, actualmente este es MVP Ace. Está en el top 8 mundial, depende en qué momento lo vean, quizás está un poco más arriba, un poco más abajo, bien, pero la composición que usa es esta. Vamos a explicarla. Resulta que él usa un match de frontlane, sí, o sea, los que vienen de B2 y ven este video, y si este es el primer contacto que tienen ustedes con Origin y llegan a decir un match de frontlane, dicen, ¿qué carajo está pasando en Origin? Bueno, sí, se usa match de frontlane, bien. ¿Qué es lo que tiene? Tiene Sleepless y Inkling, e Inkling, mejor dicho. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, que Daze es una carta que no hace nada, simplemente es una carta de maldición, pero la vas a tener siempre en tu mazo, siempre en tu mazo, no la podés jugar, se va al cementerio, vuelve, la volvés a tener en tu mano, etc. Y es súper molesta. Después tenés Inkling, que pone Jinx. Jinx es lo que hace, es una carta de maldición, que también cuando la robamos jode bastante, pero le hace 15 de daño al Axie más lejano. Esto incluye también a invocaciones, o sea que si tenés, por ejemplo, un Mavis, si tenés el tronquito, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Tronco. También le hace 15 daño, o sea, cualquier Axie o cualquier invocación que vos tengas en el campo, la que esté atrás de todo. Después tiene Goldfish para robar una carta en caso de que se quede sin cartas de ataque. Arco para desactivar dos secretos. Actualmente no desactiva Indian Star y Scully Spoon, que son básicamente los dos Reflect. No sé si está hecho así a propósito o si sea sin querer, pero bueno, no los desactiva. Después está Risky Fish para hacer bastante daño. Y Nimo por si necesitamos energía extra, que además es una composición bastante agresiva. En el midlaner también tiene Sleepless, también tiene Inkling, tiene Risky Fish, Nimo. Pero tiene Eggshell, que los taunts son muy fuertes en Origin. Siempre es recomendable tener o un Eggshell o un Cactus en el Axie del medio o el de atrás. O incluso en los dos. Por ejemplo, mi composición de triple pájaro tengo en todos los Axies Eggshell. Bien, y después Ronin, que por cada carta que ya utilizamos, o por cada energía, mejor dicho, que nosotros gastamos, hace 50% más de daño, o sea, 20 más de daño, lo cual también es bastante, teniendo en cuenta que tiene Nimos. O sea, si usa 4 cartas y esta la usa de quinta, hace muchísimo, muchísimo daño. Y por último, el Axie de atrás, pero no menos importante, es un Axie que esta carta actualmente es probablemente top 3 cartas más fuertes del juego. ¿Por qué? Se lo preguntarán. Bueno, porque tiene vulnerable. Vulnerable, a diferencia de otros debuff que hacen que te pongas 20% menos de escudo o hagas 20% menos de daño, este directamente vos le haces 20% más de daño al Axie. Por lo tanto, cualquier carta que uses contra él va a hacerle un montón de daño. Encima dura 4 turnos, o sea, dura todo este turno del tuyo, normalmente vas a usarlo como primera carta, y dura todo tu segundo turno. Entonces, el Axie que le pegues esto no va a durar nada. Encima, si tenemos en cuenta que tiene bastantes Nimos, que tiene Ronin, que tiene Excel, que es una carta que pega bastante, más los aumentos de ataque, más las runas, etc. O sea, pega un montón. Después, Trispike, que es una carta que inflige 3 golpes, cada uno hace 25 de daño. No es una carta que esté para nada mal, o sea, tiene un valor de 75 en total. No está mal. Chomp es una carta bastante buena si no tenés otra cosa para jugar en este Axie. Empezás, chompeás a un Axie enemigo, este queda inutilizado, pero bueno, si tenés dos cartas más con otro Axie, tampoco te vas a preocupar mucho. Incisor, que el sagrado siempre viene bien. Y Tiny Dino, que es una carta increíblemente fuerte, o sea, creo que también es top 3 junto con Little Peace de las mejores cartas. Sislak creo que está más que nada en esta composición porque vino así. O sea, no es una carta buena, no la veo muy efectiva. Pero bueno, o sea, supongo que, a ver, el resto de las cartas son muy buenas, entonces vale la pena llevarla de rebote más que nada. Ahora vamos a ver la composición, cómo es que la juega. Si nos fijamos en el match, tiene la runa de Last Stand, pero tranquilamente se podría jugar sin la runa. Evidentemente una buena runa te hace una composición más fuerte. Y el rival tiene la runa que te roba siempre el 50% del escudo. ¿Qué pasa?
En esta composición, ¿qué escudo se pone? Acá no hay escudo, acá no hay escudo y acá no hay escudo. O sea que esta runa del bicho queda inutilizada. Así que, bueno, vamos a ver cómo es que empieza. La idea básicamente de la composición es meter muchos Jinx, es spamear todas las cartas, o sea, los Inkling y los Sleepless, justamente para molestar mucho el mazo del rival. Acá empieza con un huevo, ¿bien? ¿Por qué? Porque el rival tiene el turno 2. ¿Qué pasa actualmente con el turno 1 y el turno 2? El turno 1 va a tener una energía, el turno 2 va a tener, o sea, el que empieza va a tener una energía, el que va segundo tiene 2, ¿bien? El que empieza después en su segundo turno va a tener 2 más, o sea, va a tener 3 en total. Y el que va segundo va a tener 3 más, o sea, son 3 energías contra 5. 5 energías normalmente te matan un Axie. Normalmente las cartas hacen entre 70 y 90 de daño, o sea, 340. Tranquilamente llegas con 5 cartas de daño. Lo cual es una ventaja muy grande para el jugador que va segundo. Que eso ya lo vamos a repasar en otro video, la ventaja de empezar segundo. Bien. Entonces, ¿qué hace? Empieza con el huevo, porque si él lo hubiera tirado, por ejemplo, el sangrado y otra carta más, probablemente el turno que viene hubiera matado al mech. Acá empieza con el Sakura, justamente porque tiene el huevo, entonces evita que el mech se coma todo ese daño al empezar. Acá va con el Chomp, era lo que les decía, si no tenés otra carta que te interese jugar en el reptil, tranquilamente puedes empezar con Chomp, que se quede estuñado, y nos vemos. Acá simplemente utiliza todas las cartas que tiene a su disposición, le mete Inkling, le mete Sleepless, y simplemente pasa. Acá le chompió al bicho. Hay 3 cartas que no puede usar. La verdad que mucha suerte. O sea, tranquilamente le podrían haber salido cartas de la bestia. Le podrían haber salido cartas de la planta. Pero como veo que en el primer turno usó, si no me equivoco, un Sakura y un Nut. Entonces dijo, bueno, tiró una carta de cada uno. Lo más probable es que ahora le salgan cartas en el bicho. Y fue ahí. O sea, ese fue el razonamiento que hizo. O lo más probable es que eso es lo que haya pensado. Acá le deja el vulnerable, 20 más de daño. 20%, y ahí le pega 146 con una carta de coste 2, lo cual es bastante. Vamos a ver qué más le rota, qué más le sale. Le tira Air Breathing también para ponerle bastantes boosts en el mazo, o sea, son cartas que te contaminan el mazo, que te joden bastante. Acá se pone el Taunt con Cattle. Cattle no es una carta muy buena, la verdad, por lo menos a mi gusto no me gusta mucho. Tira Nimo y un Nut. Acá se quedó con el Taunt en el Axie del medio, no le puso ningún escudo. Yo creo que no llega a matarlo. Capaz que sí, no, yo no va a llegar. Pero seguramente le tiren los dos Sleepless o el Ronin. No sé si llegará a matarlo con el Ronin. No, no llega. Probablemente lo mejor acá hubiera sido tirar el Sleepless. Justamente para volver a ponerle más porquería en el mazo al rival. Y molestarlo bastante. La tira el Sirius, deja deshabilitada o desarmada, mejor dicho, a la planta. No puede usar cartas de ataque, pero como no tiene más, tampoco le interesa. Y la idea acá es siempre dejar en 1 de vida al mech, o sea, dejarlo en 1 no, siempre se va a quedar en 1 por la runa y no lo vas a poder matar, se vuelve indestructible, digamos, durante ese turno. Entonces lo ideal es hacerle el daño calculado y no infligirle más daño de sobra, porque no tiene sentido. Acá sigue atacando, tira el Nimo para intentar matar a la planta. Si se fijan, le pega 3 ataques de 25, tenía 20 de vida, por lo tanto llega a 75, lo termina matando y ya se queda en un 3 contra 1. Esta runa también es bastante fuerte, la verdad, no nos vamos a mentir. Pero creo que tampoco hubiera hecho una gran diferencia. O sea, le hubiera pegado una carta más acá. Pero si se fijan, empezó a robar los Jinx. Ya le había vuelto la rotación en el mazo. Por lo tanto, empezó a levantar los Days. Empezaba a levantar los Jinx. Empezaban a hacer daño. Empezaba a tener turnos muertos. Porque al final esas cartas no las podés jugar. No podés agarrar. No podés empezar a atacar los Nud. No podés entrar en Rayform. Las bestias tampoco es que estén tan fuertes en este meta. O sea, las bestias son muy runa dependientes. Una vez que se empiecen a salir las runas de la furia, o sea, los Endless Anchor, si no me equivoco se llaman, las bestias se van a empezar a ver muchísimo más porque van ganando furia y furia y furia. Entonces se activan 2-3 veces por pelea el Fury Form. Y ahí sí, empiezan a explotar a Axis a lo loco. Pero si no, no se ven tanto. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, cualquier consulta me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Espero que me dejen su like, se suscriban y activen la campanita. Yo soy Sarraf y nos vemos en el próximo video.